hectáreas conforman el Jardín Botánico de Caracas, un maravilloso espacio que es patrimonio cultural de la humanidad y que le invitamos a conocer a través de las pantallas de UN24. En este maravilloso ambiente natural, el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. A continuación voy a interpretarles un fragmento de Pajarillo, espero sea de su agrado. Desde el año 1958, el majestuoso jardín que debe su nombre al médico y botánico Tobias Lasser abrió sus puertas para el disfrute de propios y visitantes. Comienza en los años 50, en el 51-52, traen un jardinero suizo, August Braun, que vivió aquí, dentro del jardín botánico. Su casita sigue estando en la entrada del jardín, es parte del patrimonio de la Universidad Central. Y junto con August Braun y otros colaboradores del jardín, el jardinero venezolano Nasque también estuvo involucrado, se sembró todo lo que estás viendo actualmente. Un privilegio, tenemos 10 hectáreas visitables en la parte de abajo, pero son 60 hectáreas de montaña. ¿Qué país del mundo tiene en el centro de su ciudad la oportunidad de tener 70 hectáreas de áreas verdes en este sitio? Como ven, tiene mucha historia. Si bien nos falta mucho por recuperar y vamos a seguirlo recuperando, están todos invitados cordialmente a visitar este hermoso espacio. Entre 2.500 y 3.000 especies de plantas provenientes de los 5 continentes se exhiben en el lugar, que ofrece programas educativos, actividades recreativas y visitas guiadas. Nuestra visita guiada se puede adaptar a la temática que puedan pedir los maestros o los profesores, y de acuerdo también a las edades, así podemos desarrollar una visita guiada de los 5 sentidos, ya sea con niños pequeños de 6 años, 7 años en adelante, o la misma actividad con adultos, y entonces que uno la adapta al tipo de público que tengamos en el momento. El objetivo es que tú puedas tener un acceso a algunas especies que están en lugares remotos, que están en lugares lejanos, que tal vez nunca vamos a visitar o nunca vamos a conocer, pero tenemos el privilegio entonces de tener acceso a esas especies de plantas que vienen de varios continentes, vienen de otros lugares, y tú puedes estar enfrente de la planta y verla en su desarrollo completo. Y eso es como parte de tener un conocimiento de todo lo que es la diversidad de especies que tenemos, no solamente en Venezuela, sino en los países vecinos. Un tesoro escondido que se puede disfrutar para conectar con las maravillas que ofrece la naturaleza. Se respira en medio de la selva de cemento, Caracas. ¿Okay? Aquí estudio, leo, comparto con compañeros, hago mucha meditación y me gusta mucho honrar la naturaleza. Muchas personas vienen con grupos de meditación, de yoga, muchas familias pueden venir con sus mantelitos, eso sí, nada de vicios, nada que agregar a los árboles, y puede pasar un día diferente. El Jardín Botánico de Caracas cuenta además con un hermoso auditorio, una biblioteca que contiene documentos y libros del geógrafo Henri Pittier, así como el Herbario Nacional, para el resguardo e investigación de más de 8.500 ejemplares de la diversidad de plantas existentes en el país. Si usted quiere disfrutar de esta maravillosa conexión natural, puede venir al Jardín Botánico de Caracas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Reportó para ustedes Joely Martínez, UN24.